Hold up. Buen día, gente, y bienvenidos a otro video más del The Division. Muchachos, así como este truco, existieron muchos más, desde el inicio del juego hasta el día de hoy. Nosotros, los jugadores, al notar algo raro, pues nos ataca la curiosidad y tratamos de descubrir qué pasa ahí. Y de esa forma es como nace el truco. Han habido muchas denuncias, ya que existieron trucos que dan ventaja al que lo usa, perjudicando al resto. Pero lo bueno es que el juego, el The Division, está al tanto de todo y siempre está tratando de corregir sus errores. Agentes, esta es una advertencia. Aquellos que aplican todo tipo de trucos, tanto exteriores como interiores, que obviamente nacen de los errores del juego, pues tienen que saber que están yendo en contra de las reglas. Así que están jugando con fuego, muchachos, y cuidado, se puedan quemar, ¿eh? Pero hay un punto muy importante que tenemos que analizar y ser conscientes. Existen trucos malos y buenos. Los malos son aquellos que perjudican a otros jugadores y por ende no se tienen que realizar. Y los buenos son los que nos apoyan sin perjudicar a nadie. El truco que les voy a enseñar para mí es uno bueno porque no hace daño a nadie. Todo lo contrario, nos apoya en conseguir lo que nos haga falta. Y más aún, aquellos jugadores nuevos que necesitan de todo, pues le va a ir muy bien. Es mi opinión, muchachos, y me gustaría saber qué piensan ustedes, así que espero sus comentarios. Este truco que les voy a presentar consiste en conseguir 4 cajas exóticas en una sola misión y funcionan tanto para todas las misiones legendarias como para las incursiones, que son cielo despejado, señal robada, ahora que está activa el apartamento de Hammers, repetidora de potencia, Napal, Gran Central, Warrengate y Falcon perdido. Ok, muchachos, ahora les voy a demostrar los pasos que hay que hacer para que les funcione correctamente, así que presten mucha atención. Bueno, muchachos, primero que todo, este truco no lo inventé yo. Según tengo entendido, este truco está circulando desde que se lanzó el juego y son muchos los jugadores que lo saben, pero son pocos los que lo explican. A mí me lo acaban de enseñar y me pareció muy impactante, ya que es una forma rápida de conseguir lo que nos haga falta sin ocasionar daño a nadie. Así que, muchachos, no me enrollo más y vamos con la explicación. Tenemos que formar un equipo de 4 agentes y activar una misión, en la cual el líder se va a quedar todo el tiempo en la entrada de la misión y aguantar ahí mientras los 3 jugadores van a entrar a la misión a morir y cerrar sesión. Una vez hecho esto, les va a enviar al menú donde están sus demás personajes, entran con uno nuevo y esperan que el líder les invite a la misión. Aceptan y una vez adentro pues hacen la misma jugada. Entran, mueren, cierran sesión y cambian de personaje, así como les estoy demostrando en el video, ¿ok? Al final se quedan con el personaje con el que van a pasar la misión y es turno de que el líder haga lo mismo, así que le pasará el liderazgo a otro mientras que él entrará a hacer la misma jugada. Una vez que los 4 agentes hayan hecho la misma jugada, pues avanzan la misión y la terminan. Al final obviamente cobrarán la recompensa, pero lo que más nos interesa es la caja exótica, así que cobrarán con ese personaje y para cobrar con los demás lo que tienen que hacer es esto. El líder se va a quedar en la misión mientras los otros 3 agentes cerrarán sesión, cambiarán a otro personaje y esperarán que el líder les inviten. Aceptan y cuando se unan de inmediato habrán cobrado. Una vez que los otros 3 jugadores del equipo hayan cobrado, pues el líder pasará el liderazgo a otro y hará la misma jugada. Y eso es todo, muchachos. Ahora, muchachos, para que no se sorprendan, tienen que saber esto. Van a haber ocasiones que cuando entres con otro personaje y se unan a la misión, pues se van a dar con la sorpresa de que no cobraron la recompensa. Y la solución para eso es esta. De inmediato tienen que cerrar la aplicación del juego y volver a ingresar. Entran con el personaje que no cobraron y esperan que el líder les inviten. Se unen y se solucionará el problema, muchachos, para ese y sus demás personajes. Y lo mismo pueden hacer los demás si es que no cobraron.
Aprovechando que estamos en la misión de Warrengate, pues hay una parte que es un poco complicada y es la del conteo. Así que quiero darle unos tips para que se les haga más sencillo. Obviamente lo primero que tienen que hacer es limpiar la zona. Luego les va a salir la opción de abrir las válvulas. Y lo que tienen que hacer es esto mismo que están viendo, muchachos. Tienen que coordinar con su equipo. Uno tiene que ir a abrir la válvula y los otros tres tienen que esperar en la puerta. Tanto con torretas o granadas de conmoción, incendiarios, segadoras o sticky, muchachos. No se aloquen, no abran las tres válvulas a la vez, muchachos, porque de esa forma van a hacer que los NPC salgan por aquí y por allá y pueden perder la misión. Yo he hecho mucho matchmaking, he jugado con otros jugadores que se empecinan en abrir las tres válvulas, no sé por qué, pero de esa forma perdemos la misión tontamente. Así que ya saben, coordinen, abran válvula por válvula, espérenlos con torretas y de esa forma van a pasarlo sencillo y rápido. Ok, muchachos, así que ya saben. Esta misma coordinación tenemos que utilizar en la última parte donde salen los jefes. Uno tiene que ponerse una sticky cegadora y el otro una super de daño. Entonces no tienen que permitir que los jefes bajen las escaleras y se esparzan. Ok, muchachos, cójanlos a todos juntos. Así, de esta forma como les estoy enseñando en el video. Tiramos una sticky cegadora, luego una super de daño y los reventamos ahí todos juntos. Es muy importante, muchachos, la comunicación. Siempre hay que andar comunicados, no hay que hacer las cosas a la locada, porque de esa forma solamente perdemos nuestro tiempo y renegamos, ¿ok? Es muy sencilla la misión, simplemente comunicación. Terminan la misión, cobran la recompensa y para cobrar con sus demás personajes tienen que hacer la misma jugada. El líder se queda en la misión mientras los otros tres jugadores cierran sesión y cambian de personaje. Se unen al líder y ni bien aparezcan, habrán cobrado. Ahora, habrá veces que cuando alguno se una no cobrará y la solución para eso es esta. Cierran la aplicación, entran otra vez con el personaje que no cobraron, se unen al líder y problema resuelto. Luego es turno de que el líder haga lo mismo. Muchachos, recuerden que lo único que se necesita es que su agente como mínimo esté en nivel 4 para poder hacer este truco. ¿Ok? De esa forma conseguirán cajas exóticas rápido. Y eso es todo, muchachos. Ahora, quisiera saber qué opinan de este truco. Y por favor, déjenme sus comentarios que estaré pendiente. Yo pienso que es algo bueno para todos, porque es una forma de obtener lo que tanto andamos buscando y aprovechar, ya que en esta actualización el de Division anda de regalón. Ya que subieron las probabilidades de exótico y confidenciales, pues qué mejor forma que este truco para conseguir lo que nos haga falta. Y mucho mejor aún para aquellos nuevos jugadores que necesitan de todo. Bueno, gente, espero les haya servido esta información. Lo de siempre, si les gustó, déjenme su like, no olviden compartir con sus amigos y suscribirse, que subiré más contenido. Hasta la próxima, gentes, y buena cacería.